Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Ah, ya estamos en directo. Ah, yo aquí haciendo... Es que estamos desentrenados, Ángel. Estábamos desentrenados después de tantos días. Claro, yo te estaba diciendo entra, pero claro, no podía hablar, con lo cual... Bueno, pues ya estamos en directo. Bueno, estas son las cosas del directo. ¿Hace falta que presentemos? Salve Calamares, bienvenidos a este nuevo directo que hacemos. A ver. Bla, 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 ¿sí o no? A ver, Sergio. Somos romanos. Ya sé que ahora vamos a hablar de una época más tardía, pero el más mayor es el más mayor. Hay que agradar a los dioses, hay que saludar. Así que bienvenidos y bienvenidas Calamares, ¿no? Aquí estamos de nuevo, después de tanto tiempo, los dictadores perpetuos de este imperio romano. Sergio no ha podido venir, si quieres lo digo yo, lo dices tú, Sergio. Dilo. Bueno, pues no ha podido acudir porque tenía una cosa muchísimo más importante, que era, pues, ser padre. Y por eso ha demorado todo este tiempo los directos, ¿no? Pero bueno, ahora poquito a poquito empezaremos a buscar tiempo, a adaptarnos a su situación y iremos haciendo, supongo que más a menudo, esto. Primero, felicidades, Sergio. Gracias, muy amable. Esto de la paternidad es un reto más grande que la Renovatio Imperii, ¿eh? Yo pensé que aquí conquistar la provincia de África, conquistar Italia, un poco de Hispania, que era algo digno de héroes y de grandes generales, pero enfrentarse a la paternidad, yo creo que eso también se merece una estatua ecuestre, por lo menos en las puertas del templo de Júpiter, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú eso, Ángel? Yo poco mérito tiene Belisario y sus compinches hacer la Renovatio Imperii a tener hijos. El hijo es muchísimo más peligroso y se extiende más en el tiempo. Es una buena aventura y comparable a lo que vamos a hablar, que es la Renovatio Imperii, ¿no? Vas a ser padre hasta que te maten a disgusto, Sergio. Bueno, espero que sea de aquí muchos años, ¿eh? Y que sean pocos los disgustos. Pero bueno, oye, es un placer volver a estar aquí con vosotros, volver a retomar esto de los directos, que he pensado, ahora que tenemos un poquito ya la situación por la mano, vamos a volver a retomar el ritmo, no normal, pero sí ir cogiendo poquito a poco el ritmo de directos, de vez en cuando ir haciendo alguno. Como veis, vamos compartiendo igualmente los programas mensuales o quincenales, depende cómo se tercie la programación que tengamos hecha, pero hoy hemos querido volver con un tema que seguramente os gustará, que es esa gran sección que nos está funcionando bastante bien, porque creo que gusta, que es Ucroniando, que es gerundio. Y hoy os vamos a traer una cronía brutal. Vamos a hablaros de qué hubiese pasado si la Renovatio Imperii de Justiniano hubiese funcionado, hubiese salido a pedir de boca. Sí, sí. Yo creo que te lo comenté cuando me lo dijiste a mí. Por cierto, tú eres padre, pero sigues con la misma costumbre. Me llamas y me dices, vamos a hacer esto. Y nos preparamos. No, aquí directamente. Enciende la cámara, me has dicho, ¿sabes? Así que aquí estamos, porque, ¿no? Porque vamos, aquí hay que vivir día a día, momento a momento, partido a partido, como dice el Cholo Simeone, ¿no? No se puede hacer una planificación futura, porque también te había dicho, oye, vamos a quedar para grabar un tema, y luego te dije, no, que tengo el pediatra con el niño, o sea que vamos como vamos. Y como yo sé que tú eres un hombre que los retos le gustan, y las ucronías, pues como nos encantan, y podemos tirar de imaginación y podemos improvisar, porque nadie nos va a decir, es que no tenéis rigor, digo, bueno, porque no ha pasado nunca esto que os vamos a explicar. Entonces esto nos favorece también, ¿no?, a la hora de improvisar un directo. Sí, a ver, el título es Ucroniando, que es gerundio. Ucroniando, ya estamos diciendo que es ficción todo lo que estamos diciendo. Es cierto que hablaremos de temas históricamente comprobados, pero para hablar de qué hubiera sucedido si no hubiera sido exactamente esto, ¿no?, estos hechos, ¿no? Pero creo que la primera cosa que voy a decir, Sergio, es que quizás, para, mira lo que te voy a decir, la bomba que te voy a decir ahora, Sergio, quizás en vez de hablar latín hablaríamos griego. Bueno, pese a que en aquel momento la población dominante era de habla griega, o sea, el pueblo hablaba griego en la parte oriental del Imperio Romano, sí que es verdad que las instituciones seguían hablando en latín, que el idioma jurídico era también el latín, que el idioma en el ejército también, a nivel oficial, era el latín, pero sí que es verdad que el griego era el lenguaje más popular, más hablado. Seguramente, si hiciéramos una proporción, muy pocos sabrían hablar latín, por lo tanto, se expresaban en griego, porque esa parte del Imperio Romano siempre sabía
expresado pues por esa herencia helenística de tiempos de Alejandro, de los diadocos, la parte esa de Asia que también controlaba el Imperio Romano de Oriente, la parte griega, esa zona de lo que es la actual Turquía, ¿no? Siempre había sido un poco de tradición helena. Entonces, yo creo que también es posible que se hubiese acabado hablando el griego, porque sucedería más adelante, ¿no? Con el devenir de los tiempos después de Justiniano, para finales del siglo VI, principios del VII después de Cristo, ya se instauró el griego como el idioma oficial. O sea que seguramente ahora, si hubiésemos formado parte nosotros de esa Renovatio Imperii, porque habríamos acabado formando parte, a lo mejor el sustrato lingüístico, en vez de ser latino, hubiese sido griego. ¿Te imaginas aquí hablando en griego? No me lo imagino, Sergio, no me lo imagino. Pero es posible, porque estamos hablando que la Renovatio viene a ser más o menos a mitad de este siglo VI, y esto estamos hablando de final del VI, principios del 7, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que hablaríamos griego. No sé cómo se llamaría Barcelona en griego, pero tenía que ser espectacular, ¿no? Y luego, claro, estamos hablando de un imperio, en principio, el bizantino era muy poderoso también, ¿no? Sucedió lo de la peste, pero bueno, estamos hablando de que la Renovatio Imperio se hace antes, ¿no? Toda esta fuerza también hubiera evitado estas invasiones bárbaras del norte, ¿no? Los hubiera expulsado. Con lo cual seríamos griegos o romani, ¿no? Sí, y además no hubiese habido todo lo que vino después, ¿no? Seguramente, si con un imperio romano bien reforzado, con un imperio romano renacido, esa renovatio buscaba coger esos territorios que había perdido el imperio romano de Occidente y unificarlos y crear un nuevo imperio con capital en Constantinopla. Pero tú imagínate esa nueva Roma, esa Constantinopla, dirigiendo un imperio que hubiese vuelto a tener territorios como el norte de África completo, que hubiese tenido la Galia, Hispania, Britania, Germania. Uy, imagínate que Justiniano hasta hubiese conseguido pictos, todo eso. Hubieran conquistado hasta los pictos. Tú imagínate volver a Britania, ¿no? Cuando las tropas romanas se abandonaron y dejaron allí Britania y a los britanos a su suerte, con sus marrones, con todas las invasiones de sajones, etcétera, etcétera, que hubiesen vuelto a reconquistar la isla y que todo eso hubiese formado parte de nuevo de un imperio. Hubiese sido tan grande que, ojo, te voy a decir ahora una cosa que a lo mejor me aventuro aquí, pero que nos digan también nuestros videoyentes. Los sasánidas se los hubiesen merendado también a los sasánidas con una fuerza tan grande, ¿no? Entiendo que claro, con esta riqueza, claro. De todas maneras, discrepo en una idea que has dicho tú de Constantinopla como centro de ese imperio. Si el imperio conquista a los sasánidas, sí que Constantinopla sería el centro, para que nos entendamos, ¿no? Pero si no, yo creo que hubiera vuelto a Roma, a la Roma original, porque en estos tiempos los desplazamientos son muy importantes, ¿no? Y el control del limes, el control de las afueras, claro, de Constantinopla, controlar Finisterre es muy complicado, ¿eh? Estaba muy lejos, ¿no? O a lo mejor, quizá Roma no, porque ya era una ciudad bastante secundaria al final del Imperio Romano de Occidente, pero hubiese sido Rávena, ¿no? La vieja capital, ¿no? A lo mejor se hubiese tenido que reinstaurar otra capital, pues para tener la doble capitalidad, pero con un único epicentro económico administrativo y central, que sería Constantinopla, que era de donde surge, ¿no? La idea esta de la renovatio. O a lo mejor se hubiese tenido que volver a instaurar la diarquía con dos emperadores, ¿no? O yo que sé, unas tetrarquías. Es que claro, es que hay infinidad de historias. Y ahora que me veo que tengo algunos comentarios por aquí, nos decía The Gothic Age, dice que imposible ganar a los godos. Están supravalorados los godos. Yo pienso que si los godos se hubiesen integrado de nuevo al Imperio Romano, porque habría que contar también con eso, los ostrogodos y los visigodos unidos dentro del orbe romano, que a lo mejor tampoco, no hacía tanto que se habían salido de la órbita romana. O sea, creo recordar, Sergio, no por criticar a los godos, pero creo recordar que vinieron 2.000 bizantinos a las costas de Hispania, conquistaron todo el Levante, 2.000. Y había godos. Sí. Aprovecharon esa guerra civil entre los visigodos, ¿no? Justiniano vino a apoyar a uno de los candidatos y se quedaron esa zona del Levante y del sur, ¿no? Que dices, si hubiesen venido más gente, si los romanos hubiesen tenido la capacidad de reunir un ejército mucho más poderoso, es decir, sabemos todos que Belisario conquistó el norte de África e Italia con entre 10 y 15 mil hombres. Si hubiesen tenido 100.000 o un ejército potente, yo creo que Hispania hubiese caído de nuevo, y de ahí pues la Galia, y de ahí la Galia, quien dice la Galia dice pasar en barco a Britania. Entonces, ¿qué es un problema de recursos?
únicamente un problema de recursos. Si hubiesen habido recursos suficientes, Justiniano hubiese tenido, bueno, yo creo que capacidad, porque tenía generales de mucha calidad y tenía unas tropas de buena calidad, lo que pasa que le faltaba el número de gente suficiente como para consolidar esas conquistas, porque África fue complicado consolidarla y Italia también, porque fueron bastantes las revueltas que hubo por parte de los ostrogodos, ¿no? Pero sí, estos números tan exagerados que nos cuentan los historiadores de estas épocas del Alto Imperio, ¿no? De 100.000 hombres en un bando y 100.000 en el otro, eso ya se había olvidado. Los ostrogodos tenían 10.000 o 20.000 y los romanos también. Lo que pasa es que en el caso de Belisario, parece ser que, además de que Belisario y muchos generales también de Justiniano eran muy buenos generales, muy buenos estrategas, parece ser que también el ejército bizantino era muy potente y era muy bueno y era capaz de inferioridad numérica, como aquellas legiones de imperiales, superar al enemigo y romperlo del todo. Es como dices tú, fue una cuestión de recursos y de que ya, pero los sasánidas les pasaba igual, y a los godos y a los ostrogodos y a los suevos y a todos. O sea, que aquí en la península había de todo, alanos y vándalos y de todo, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que lo logran, ¿no? Y expande la península y se va hacia Germania y hacia el Danubio. Si estos godos, si este lime, por ejemplo, de germano, hubiera sido potente, también hay aquí, creo que es este reta, que nos dice aquí en un mismo comentario que igual el inglés no se hubiera expandido como se ha expandido, porque los anglosajones, los sajones y los anglos no estarían en Inglaterra. Sí, nos saludamos también a Pablo Guzmán Sánchez, que dice felicidades, Sergio, y aprovecho para recordarle que a lo mejor no lo tiene presente, que él no vio el vídeo, pero hicimos un directo de la segunda temporada de Romulus donde dimos los ganadores del Ocaso de Roma, del libro de Carlos de Miguel de Ocaso de Roma, y teníamos a dos ganadores, teníamos a Carlos Trofirate y a Pablo Guzmán Sánchez, y ninguno de ellos se puso en contacto con nosotros para reclamar su recompensa. Entonces, veo que está aquí Pablo Guzmán Sánchez, y aprovecho para decirle que es el ganador de un libro, porque si él no lo gana, o si no lo reclama, pasaría al sustituto, porque dimos dos suplentes. Entonces, Carlos Trofirate y Pablo Guzmán Sánchez sois los ganadores del libro de Carlos de Miguel del Ocaso de Roma. Lo digo para que os pongáis en contacto con nosotros, nos escribáis al correo electrónico y nos paséis vuestros datos si los queréis. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos una semanita más para que nos respondan Ángel? Y si no, pasaremos a los dos reservas, que en próximos vídeos pues ya os diremos quiénes son. Tenéis entre 15 días. Os damos 15 días, Carlos Trofirate y Pablo Guzmán Sánchez, para que nos enviéis vuestros datos de contacto para pasárselos a Carlos de Miguel, que os enviará a casa un libro dedicado. O sea, que no dejéis pasar esta oportunidad. Es que he visto aquí que había hecho un comentario. Mira, nos dice, pues no lo vi. Pues eso quiere decir que no sigue todos los directos, todos los vídeos. No, vamos bien. Dan Matio al Ludus, está clarísimo. Bueno, Pablo, te damos una segunda oportunidad para resarcirte, ¿vale? Entonces, ponte en contacto con nosotros, pásanos los datos y le enviaremos los datos a Carlos de Miguel para que te pase este gran libro, esta gran obra, ¿vale? Y, bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo, lo que decía Terreta, que nos ha dejado unos cuantos comentarios por aquí. También nos decía que, me ponía, felicidades, Sergio, los años dirán si los dioses están bendecidos con un Trajano o con un Cómodo. ¡Qué mala leche tienes, Terreta! Cómodo. No se le dice, hombre, pobre Sergio, qué buen chico, Sergio. Tiene sus cosas, pero tampoco un Cómodo, tampoco, hombre, ni un Caracalla ni nada de esto, ¿no? Será tan feliz como Augusto y tan bueno como Trajano, yo te lo digo. Ahí está. Nos dice Pablo Guzmán que al final sí que terminó comprando el libro de Carlos de Miguel. O sea que si ya lo tienes, pasamos al reserva, si te parece, Pablo. Confírmamelo aquí, confírmanos que ya lo tienes y que no te interesa, y le pasamos al reserva, que el reserva no es ni más ni menos que el que más ha comentado en este directo, que es Terreta. O sea, que si Pablo Guzmán Sánchez nos dice que no, Terreta, te llevas el libro de Carlos de Miguel, que no sé si lo tendrás también, que a lo mejor puede ser que también lo tengas, pero bueno, que nos confirmas en el chat y Terreta sale ganando. Aunque con lo de Cómodo no creo que se lo merezca. No. Esto es más interesante que la Ronda Batim, pero incluso estoy pendiente del YouTube. Vale, pues mira, nos confirma Pablo Guzmán Sánchez, dice que sí, que lo tiene, que no hace falta, entonces pasamos. Y Terreta, mira, fue, ¡vamos! Venga, Terreta, que te lo has llevado.
Vale, pues nos pasas tus datos, al Gmail, al de Ángel o al mío, y se los pasamos a Carlos de Miguel y te llevas el ocaso de Roma, ¿vale? Y Carlos Trocirate, te hacemos un último llamamiento desde aquí. Si quieres ganar ese libro, pues ponte en contacto con nosotros. Saludamos también a J. Bardera, que nos saluda, a José R. López, que nos saluda. Saludados todos. Bienvenidos al directo. Y la parte que no lo habéis visto, pues volved, que hay una parte interesante al principio. Volvemos a la Renovatio, Ángel, que nos hemos quedado ahí ahora con el tema de los libros, y volvemos a esa Renovatio, esa ucronía, ¿no? Que yo pienso incluso que si Roma hubiese sido un nuevo imperio grande y Persia hubiese sido, que ya lo era, un gran imperio también, quizá hubiese llegado un momento de statu quo, ¿no?, entre ambas fuerzas, porque al ser tan grandes quizá no se hubiesen enfrentado con tanta crudeza, y eso hubiese evitado quizá también que el Islam hubiese tenido la ocasión de expandirse para aprovechar ese hueco que hubiesen dejado esas dos grandes potencias, ¿no? Porque a lo mejor, al ser dos grandes potencias, pasaría como en tiempos del Imperio Romano unificado, ¿no? Que tanto Persia como Roma tenían enfrentamientos, pero no acababa de decidirse, porque eran tan fuertes que un tercero en discordia tampoco podía entrar. No sé, yo opino esto, también no sé qué piensas tú. Sí, sí, claro, si el Imperio Sasánida no se hubiera debilitado en el siglo VIII, o bueno, finales del VII y principios del VIII, pues no hubiera pasado esto. Quiero decir que al final el Islam se expansionó todo ese siglo VIII. ¿Por qué? Porque había otro imperio, pues que era débil. Si ese imperio no hubiera sido débil, pues tampoco hubiera sucedido lo que sucedió. Yo creo que es bastante lógico. Pero yo creo que el Imperio Romano hubiera atacado bastante también al Imperio Sasánida, ¿eh? Lo que igual se hubiera chocado también el Imperio, los árabes, en aquella época, también se hubieran chocado con un Egipto quizás más fuerte que lo hubiera respondido. La expansión del imperio del Islam es enorme, o sea, en muy pocos años llega al actual Marruecos, ¿no? Si se hubiera encontrado allí unas tropas fuertes del Imperio Romano o del Imperio Romano de Oriente, yo creo que no se hubiera expandido tan rápido el Islam, sí que es cierto. Bueno, antes hablábamos de Hispania, vamos a centrarnos en Hispania, que es lo que más cerca nos coge, ¿no? Hemos dicho que estuvo muy, muy cerca de tener, no el control total, porque se quedó una franja bastante importante y la mantuvo durante bastante tiempo, me parece que es cerca de 80, 90 años, ¿no? Se hizo una romanización bastante importante de esa zona, del Levante y del sur de la península ibérica. Pero, ¿y si los visigodos hubiesen aceptado de nuevo la presencia de los romanos y... No, no es que no los toleraran, porque los toleraron durante un tiempo, pero si Leovigildo, por ejemplo, no se le hubiese metido en la cabeza la idea de reconquistar esos territorios y unirse con Roma y volver a hacer un foedus, ¿por qué no? ¿No? Porque tampoco yo pienso que la administración romana tampoco era tan intolerante, porque ya había funcionado bastante bien esos foedus con los godos durante los últimos años del Imperio de Occidente, ¿no? ¿No crees tú que hubiese podido haber un entendimiento entre visigodos y romanos? Porque teniendo la península ibérica, yo creo que eso hubiese dado alas para muchísimas más cosas, ¿no? Claro, los godos de aquí de Hispania se expandieron porque vieron que Bizancio era débil. Si no hubiera sido débil, pues yo creo que en el caso que estamos hablando, que hubiera sido un imperio fuerte y hubieran sabido que en el caso de atacar a esa provincia de Hispania hubieran sido respondidos desde Constantinopla, pues evidentemente hubieran buscado ser federados. Yo, vamos, como lo buscaron antes también, porque además era muy de aquella época. Este tipo de pueblo, godos y compañía eran buenos, trabajaban muy bien siendo federados de Roma, ¿no? Además, como dices tú, eran unos pocos, los godos no eran muchos con los que vinieron a la península y toda la península, prácticamente la inmensa mayoría de la península se sentían romanos, eran romanos y la administración era romana, quiero decir que los godos aprovecharon lo que había. Así que sí que hubiera podido suceder y esto hubiera incrementado el ejército, imagínate a estas tropas tan buenas bizantinas, con estos godos que también eran grandes luchadores, pues hubieran ido hacia el norte rápido. Y yo creo que un tema fundamental aquí que quizá cortó las alas a la Renovatio, que a lo mejor evidentemente con los recursos que había en aquel momento era prácticamente un sueño bastante imposible, ¿no?, de alcanzar, recuperar toda esa gloria pasada, ¿no? Pero imaginaos que encima no hubiese habido esa peste bubónica, esa plaga de Justiniano, porque eso diezmó todo el Mediterráneo, diezmó a los romanos, diezmó a los ostrogodos, a los godos, a los persas, a sasánidas. Entonces, si no hubiese habido esa variable, que yo creo que fue fundamental y fue lo que ralentizó, por no decir que le puso freno a esa Renovatio, porque ocurrió hacia el año 548, empezaron a ver los primeros brotes, y en ese momento estaba en plena conquista de Italia, o sea, se había reconquistado por segunda vez Italia. Entonces, imaginaos que no hubiese habido esa variable que segó tantas millones de vidas.
¿qué hubiese podido tener el Imperio Romano de Oriente a nivel de recursos económicos, materiales, humanos también para expandirse? Yo creo que hubiese, que hasta ese momento tampoco la cosa no podía ir tan mal, ¿no? No le iba tan mal a Justiniano, ¿no? Pasa que entró esa variable que para mí fue quizá ya la guadaña que acabó con todo, ¿verdad? Es que es una variable enorme. O sea, estamos hablando que hay fuentes que dicen que igual desapareció el 30% de la población. Es exagerado. Campos y campos sin cultivar, el comercio totalmente parado, las ciudades bloqueadas, porque claro, con la peste no querían que entrara nadie, ni saliera nadie. A gente, aparte de morir de la peste, la gente moría de hambre, porque no había recursos tampoco. Cuando llega el invierno, si tú no has cosechado, la gente se muere de hambre. Luego la debilidad, si no mueres quedas débil y luego cualquier otra enfermedad te lleva. Eso fue terrible. Esto fue lo que yo, bueno, claro, es muy difícil, ¿no? Bueno, estamos hablando de utopías también, ¿no? Pero yo creo que eso paró la renovatio, pero paró también muchos pueblos, muchos godos y mucho, igual por eso el imperio, la provincia de Hispania duró esos 80 años, porque los godos también están hechos polvo, quiero decir que, y los sasánidas, y es que es enorme, ¿no? Esto debilita muchos imperios, ¿no? El mérito que tiene el Imperio Romano de Oriente, duró hasta el siglo V, es enorme con estas condiciones, porque no fue la primera peste que tuvo más, ¿no? Pero esta es exagerada. Yo creo que esto es lo que para realmente, no solo la peste, sino todas las consecuencias que tiene de esto. No, y aparte hay que tener en cuenta también que en aquel momento, por ejemplo, durante la conquista de Italia, la primera campaña de Belisario, son los francos, están ahí y con el culillo así apretado como diciendo, uy, 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 ¿cómo esta gente conquista Italia? Los tenemos aquí, traspasan la frontera y entran en la Galia otra vez. O sea que realmente el potencial y el renombre y la fuerza que tenía todavía Roma, en este caso la Roma de Oriente, pues también asustaba un poco a los enemigos, porque si los romanos no se hubiesen desgastado tanto en Italia contra los ostrogodos, quizá entre ellos se hubiesen unido, podían haber entrado en la Galia tranquilamente, ¿no? Y esto hubiese hecho un cambio de escenario total, ¿no? Porque realmente contar con todos godos, ostrogodos, visigodos, romanos, con los vándalos que tenían ya conquistada del norte de África, o sea, hubiese sido una fuerza bastante interesante y hubiésemos asistido a un escenario totalmente cambiado, ¿no? Entonces, joder, yo lo veo así, ¿no? No sé qué opina también nuestra audiencia, que se pronuncie también, que a ver qué piensan. Y mientras tanto, Ángel, yo creo que también es verdad que uno de los problemas de los que adoleció bastante el Imperio Romano de Oriente fue el tema de cómo trataron administrativamente a los pueblos o a esas gentes que habían reconquistado, ¿no? Porque tuvieron muchos problemas a nivel local, a nivel de administración local y de gestión en África, y los tuvieron en Italia con esa población o esa élite un poco ostrogoda que no la supieron contentar, no supieron atraérselas para sí mismos, ¿no? Entonces, eso creo que fue un problema bastante duro a nivel económico y de gestión, porque querían más recursos, ¿no? Claro, como no tenían recursos, pues lo que intentaban era sacar dinero a estas élites locales, ¿no? También, Sergio, tú lo tocas en tu saga, ¿no?, de Renovato Imperio. También apretan mucho a la nobleza y a las clases ricas del mismo Imperio Romano de Oriente. O sea, la única manera que tenía Justiniano de justificar la guerra era decir, voy a por recursos, estos recursos nos compensarán los impuestos que os estoy dando, ¿no? Y igual, pues lo mismo que antes, ahí vas a conseguir más riqueza, lo que hacía el Imperio Romano de toda la vida, ¿no? Pero claro, cuando llegaban estos pueblos, los administradores de estos pueblos, lo que necesitaba el Imperio Romano de Oriente era extraer mucho dinero, muchos recursos, y claro, en una situación que era ya bastante justa, pues si tú no te ganas a las élites locales, con 15.000 hombres tú no aguantas un territorio como Italia. No puedes. Dependes siempre, siempre, siempre de las élites locales, ¿no? Pero bueno, eso es el problema que tuvo el Imperio Romano, ¿no?, de Oriente. Pero bueno, yo veo una cosa. Yo veo un detalle aquí, Ángel, que creo que es importante, que creo que la Renovatio Imperi no tocaba hacerla en ese momento. ¿Por qué? Porque empezó muy mal, ya lo hemos dicho. Empezó firmando una paz y una tregua con los persas sasánidas, una paz perpetua, para luego llegar a Constantinopla, cargarte a 30.000 personas en el hipódromo y luego a los que quedaban estrujarlos para montar este sueño, ¿no? Yo creo que fue un poco forzado. A mí me da la sensación, así a modo de visión, evidentemente con la distancia que nos da esa posibilidad de poder analizar la situación, yo creo que en ese momento el Imperio Romano de Oriente no estaba preparado, ni estaba listo, ni Justiniano se guió más por un impulso, por un... ¿cómo diría yo? Un sueño, por eso le llamo yo el sueño de Justiniano, ¿no?, al Renovatio Imperii, y en ese momento no había capacidad suficiente, ni económica, ni de recursos humanos, como para poder movilizar. ¿Que le salió muy bien lo de África? Sí.
¿Que le salió bien lo de Italia? Sí, pero con el tiempo se vio que la propia administración no supo gestionar bien esas dos provincias. O sea que al final fue pan para hoy, hambre para mañana, porque lo único que fue eso, ocasionarle más problemas, dejarle el culo al aire para que luego por Oriente los persas pudieran abrir brecha otra vez. Entonces, ¿realmente mereció la pena? Es que eso es lo que le diría yo en su lecho de muerte a Justiniano, ¿no? Justiniano, tío, en ese momento, ¿tu sueño mereció la pena arrastrar todo esto y todas estas penurias para conquistar dos pedazos de tierra que luego al cabo de unas pocas décadas tus propios herederos perderían, renunciarían a ellas? Porque es que realmente es eso, ¿no? Era insostenible, ¿no? Entonces, no sé qué se le pasó a Justiniano en aquel momento para pretender hacer esa renovación. Hombre, ¿tú crees que es una patada adelante después de la paz eterna? No sé, que los sasánidas siempre hacen paces eternas. Están sobrevaloradas las paces eternas con los sasánidas. Pero bueno, yo toda la vida llevo desde la Grecia clásica estas paces y todo el Imperio Romano y el Bajo Imperio. Las paces eternas con los sasánidas y con los persas no acaban de funcionar. No sé si es que no leía el libro de historia o qué. Pero bueno, ¿tú crees que es este levantamiento de Járamo de Nike, que esto fue... esto fue allí, en la misma Constantinopla, él hace una patada adelante y dice, vamos, o sea, la guerra la necesitaba para llenar las arcas, para que nos entendamos, ¿no? Y le salió bien, pero es que le salió muy bien, Sergio. Es que lo que hizo Belisario en la provincia de África, en el reino vándalo de África, es enorme, o sea, es que es una... no sé si es que la suerte, el dios en aquel caso, el dios cristiano de aquella... tendría que ayudar a Belisario con un montón de arcángeles, porque es que es imposible conquistar tanto territorio en tan poco tiempo. Bueno, yo también entiendo que los vándalos tampoco fueron demasiado inteligentes, ¿no? Yo creo que lo pusieron bastante a huevo también, igual que los ostrogodos, pero también es verdad que una vez conquistado este territorio, consolídalo, adminístralo bien, dale a esas élites locales, a esos bárbaros, como los quieres llamar, dales concesiones, dales algo que les anime a unirse a tu causa, y una vez tengas esto, pues luego ya te vas a Hispania, te vas a la Galia. Lo que pasa que quererlo hacer todo tan rápido, a lo mejor no es la clave, ¿no? Entonces, o no es lo bueno, ¿no? Tú has asustado a tu gente en Constantinopla, los tienes acojonados, les haces que te financien la campaña a África. África sale bien, tienes un buen tesoro, ¿vale? Y con eso financias la campaña en Italia. En Italia lo haces relativamente rápido, pero cuando Belisario vuelve a irse para meterse con los persas, los gestores que se quedan en Italia hacen las cosas como el culo. En vez de aprovechar la situación, lo que hacen es cabrear muchísimo más a la élite ostrogoda, que nombra a otro líder para que se haga una sublevación y se haga un levantamiento. Entonces, tú tienes que volver para allí y volver a Belisario a acarrearle ese problema de tener que recuperar otra vez Italia, ¿no? Entonces, no acaba de estar nunca cerrado. Entonces, no puedes irte a otro sitio sin haber cerrado una cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí Justiniano dijo, bueno, este fuego ya lo apagaremos luego, este también y este también, no. Y al final, todos esos focos los tienes, te arden a la vez y no tienes gente suficiente como para apagarlos, ¿no? Los bomberos son limitados, ¿no? En este caso. Sí. Esto yo creo que es una falta de recursos y de apretar demasiado. O sea, esto ya le pasaba también a la primera Roma de la Republicana, que no tenía gente para mantener las provincias hasta que consiguió esta seducción de que la gente, las élites locales, quisieron ser romanas, ¿no? Esto no lo consiguió, quizás lo hubiera conseguido, como dices tú, con un poquitín más de presencia. Conquistar, consolidar, pero es que estamos hablando que el mismo Belisario que estaba conquistando África, que África sí que es una región bastante, reino visigodo, era Cartago, quiero decir, es una región muy importante, era el granado el granero de cuando Roma perdió Grecia, era el granero, y Sicilia y Cartago eran el granero de Roma, ¿no? Quiero decir que esto era importante. Italia era más el corazón que rica, para que nos entendamos, ¿no? Y ahí gastó muchos recursos, ¿no? Pero sí que es cierto que tuvo problemas ya cuando estaba conquistando Italia, que no recordar que ya tuvo que ir Belisario de vez en cuando a alguna sublevación, tanto de África como creo que de la misma Sicilia, con lo cual correcto. El territorio lo conquistaba, pero no lo consolidaba. Nos pregunta aquí que Terreta nos dice, seguro que habrían tenido que llegar a acuerdos con tribus germanas para repoblar si la renovatio se hubiese consolidado. Evidentemente, con la población autóctona romana o de habla latina o de habla griega hubiese sido bastante difícil repoblar esos territorios. Pese a que, como hemos dicho, todavía quedaba un fuerte sustrato de población romana. O sea, tanto en el norte de África como en Italia, como en Hispania, la mayoría de la población era romana de tradición, ¿no? En las élites germanas, esas élites
élites godas, ostrogodas o vándalas eran una minoría, ¿no? Pero lo que hemos dicho, yo un ejemplo muy claro que no hemos hablado aquí, pero me acuerdo que con Edu de Gloria de Roma hice un par de directos en su canal y hablamos sobre la conquista de la provincia de España, ¿vale? Esa conquista o ese sometimiento o ese control de la parte por parte de los romanos de Oriente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cuando los romanos de Oriente se asentaron en esa parte de Hispania, en ese levante peninsular, en lugar de contentar a la población que había allí, que había sido romana, lo que hicieron fue subirles y machacarles a impuestos, lo que hizo que toda esta gente se fuera al lado visigodo, porque las circunstancias y las condiciones económicas eran mucho mejores allí. Entonces, con esto respondo a la siguiente pregunta que nos decían Terreta, ¿los romanos no vieron a Belisario y a Justiniano como libertadores? Bueno, quizás sí inicialmente, pero luego la política de consecuencia, digamos, una vez has conquistado, la política de sometimiento y de control y de contentamiento no fue tal. Entonces, ¿qué provocó eso? Que la gente se marchara, se cansara de la presencia de los romanos. Entonces, por eso la gestión, la posgestión de la conquista, para mí no fue correcta. Y eso creo que es un grave error. Claro, yo creo que cuando los romanos de Oriente reconquistaron Roma, de Occidente, no Roma, aquellos hombres sentirían que había vuelto de nuevo el imperio, había vuelto de nuevo la grandeza, ¿no? Y esperarían lo contrario, esperarían que desde la riqueza de Oriente levantaran esta Italia de Occidente, ¿no? Y no fue así. Al revés, vinieron aquí a extraer recursos, ¿no? Claro, enseguida, pues, me imagino que igual Roma no, porque era lo de Roma era demasiado simbólico, ¿no? Pero tierras de más del norte de Italia dirían que estaba mejor con los ostrogodos. Eso es que es normal. Claro. Correcto, yo lo veo así, ¿no? Entonces, me da la sensación que el sueño de Justiniano fue también quizá mal planificado, o quizá también rompo una lanza en favor de Justiniano, ¿eh? Porque controlar un imperio tan grande es muy complicado, ¿no? Entonces, tú ya tienes suficiente en casa como para tenerte que preocupar de fuera. Tú declaras a un administrador, porque cuando Belisario se va a Constantinopla después de conquistar el norte de África, dejan allí a Salomón y lo dejan como administrador, ¿no? Cuando él se marcha de Italia para apagar el fuego en Persia, dejan allí a otro general o a otro gobernador de provincia que hace, y cada uno de estos gobernadores de provincia, pues lo que hemos dicho, Roma siempre ha sido corrupción, ¿no? Pues esta gente, en lugar de hacer una gestión correcta y óptima, seguramente buscaron enriquecerse y llenarse los bolsillos, porque es condición humana ser ambicioso y egoísta. Pero esto les pasa a los romanos, les pasa a los persas, a los visigodos, a los godos, a cualquiera. Entonces, la mala gestión de la administración provincial, yo creo que se escapó un poco del control del propio Justiniano. Por eso, cuando Belisario está en Sicilia, tiene que volver a África porque Salomón la está liando parda. Y tiene que llegar él, porque imaginaos, yo os lo recuerdo, que seguramente ya lo sabréis, pero el amotinamiento o la sublevación en la provincia de África es por parte de los soldados del Imperio Romano de Oriente, que no están cobrando, que no están recibiendo esas tierras. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién gestiona eso? ¿Justiniano o Salomón, que está en África? ¿Quién es el que se tiene que encargar de hacerlo? Entonces, tiene que volver Belisario y poner en vereda a esos sublevados. Y tiene que guerrear contra sus propios hombres. O sea, es una guerra civil, ¿vale? Sí, encubierta. Sí, sí, sí. O sea, imaginaos, ¿no? ¿Quién está gestionando mal? Yo pienso que Justiniano no sabía lo que estaba pasando en las provincias. No tenía ese control. No, es probable. No, es lo que dices. Es una mala gestión, pero igual ambición de los gobernadores provinciales, estoy seguro. Pero yo creo que en el aspecto culpable de Justiniano tiene que es que necesitaba recursos. O sea, a lo mejor ¿cuánto le estaba pagando a los partos? Apretad, pero no ahogad, ¿no? Y los otros ahogaron. Sí, ¿cuánto le pagaban los sasánidas para la paz? Seguro que fuera carísimo. Claro, le salía muy cara esa paz. Evidentemente, ¿no? Y ahora, entonces, pues, explícale a uno de Constantinopla o a uno de Roma que le tienes que pagar, ahora me lo invento, ¿no? 50 monedas de las que fueron en aquella época, porque cambia el sistema económico, ¿no? Pero sólidos, 50 monedas de oro. En aquel momento eran sólidos. O áureos. Lo que fueran, monedas de oro. Y de esas 50 monedas de oro, 20 van a los asanidas para hacer la paz. Y está haciendo la paz para poder conquistar Occidente, ¿no? Es difícil. Y luego tampoco los asanidas tampoco se portaron 100% bien. Pero quiero decir que es difícil de justificar. Es que es una vergüenza muy grande para cualquier romano de bien que tú hagas el pacto de paz con los asanidas. Porque quiere decir
que estás pagando la paz con oro, y esto duele mucho. Nos dice una verdad aquí Terreta, que dice que en su opinión la clave siempre son las legiones. Mantener la paz y por tanto el orden solo es posible con las legiones. Es un concepto básico que quizá Justiniano pasó por alto, cegado por su sueño. Evidentemente no tenía los recursos suficientes como para tener tantas legiones como necesitaba para controlar el territorio. Lo que pasa que en aquel momento no las había, no existían estas legiones. Lo que pasa que imaginaos lo que le costó a Trajano conquistar la Dacia con 100.000 o 100 y pico mil hombres. Imaginaos conquistar, sí, una provincia con 12.000 o con 15.000. ¿Qué estructuras de gobierno puedes dejar tú allí? ¿Qué estructuras de control puedes mantener, ¿no? Cuando me vaya, pues van a venir y me van a quitar lo que tenía, ¿no? Y si encima la gestión que hago y el control es de ahogar y de asfixiar al campesinado o al propietario o al noble, pues encima... Pero como, claro, como estoy pensando en el siguiente paso, que es conquistar Hispania, conquistar la Galia, necesito recursos, ¿no? Entonces... No, igual como dices tú, a ver, yo creo que Justiniano tenía ese sueño, porque ese sueño sería de todos los emperadores del Imperio de Oriente, creo, ¿eh? O sea, ya, otra cosa es que lo pudieran hacer o no, pero ellos tenían, yo creo que cada emperador que subía al trono del Imperio de Oriente, en su ADN tenía reconquistar el antiguo Imperio Romano y unificarlo. Yo lo veo así, ¿no? Pero también puede ser lo que dices tú, Sergio, de que son patadas adelante, o sea... Conquisto África, necesito otra guerra. Otra guerra, porque veo que con esta no he tenido suficientes recursos. Otra, ¿no? Y como dices tú, no acaba de consolidar, pues tampoco el dinero que quería conseguir de África le fue tampoco a Constantinopla, ¿no? Con lo cual, quizás hará otro, ¿no? Yo discrepo. Y, bueno, pues un poco como Alejandro Magno, quiero decir, pues fue enorme lo que hizo, pero efímero. Yo discrepo un poco contigo, eso del sueño de Justiniano. Vamos a tener las dos opiniones. Yo no creo que todos los emperadores, ni los previos ni los posteriores, quisieran recuperar la vieja gloria del Imperio Romano. Yo pienso que esto es más un ideal del propio Justiniano, porque si te fijas, ninguno de los antecesores se preocupó, porque, por ejemplo, Zenón, cuando Roma cae, el Imperio Roma, la parte de Italia cae, él le cede a Odoacro el título de patricio, le dice que tú gestióname allí Italia. Luego le dice al ostrogodo, a Teodoro, Teodorico, que vaya allí, se carga a ese. Él no hace una demanda de ir en persona ni de recuperar. Y los sucesores de Justiniano, por ejemplo, lo primero que hacen es renunciar a esas conquistas en Hispania y en Italia y en África, ¿no? ¿Por qué? Porque les generan un dolor de cabeza. Entonces, yo creo que sí que Justiniano era un hombre, ¿cómo diría? Tenía un sueño, era un soñador, que hubiese sido ideal reconquistarlo, hubiese sido maravilloso, hubiese sido brutal, porque a día de hoy, joder, yo querría hablar en griego también y tener los tratados en latín y tenerlo todo. A mí me hubiese gustado que hubiese habido ese sustrato romano durante 10 siglos más, por ejemplo, pero en ese momento yo pienso que era inviable, pero era un sueño de Justiniano que quizá Justiniano pecó, para mí, de ambicioso en un momento en el cual no era posible. Porque si eso pasa en un periodo de bonanza o con una consolidación de lo que ya tienes, pero tú no puedes estar peleándote día sí, día no, con los persas en Oriente y teniendo otro frente de guerra en África y otro en Italia, porque es que no es viable. ¿Dónde? Tú imagínate ahora que estás en Hispania, ¿vale? Y que estás viendo que cada vez te están ganando más territorio los visigodos, porque se están envalentonando, porque ellos ya se han hecho sus guerras civiles, se han matado sus 6 o 7 reyes, y dicen, venga, va, ahora vamos a por los romanos que nos sobran de aquí, ¿no? Y tú eres el comandante de las tropas romanas que están asentadas allí en España, ¿vale? Y dices, joder, y le envías una carta a Justiniano, necesito hombres. Le envías una carta a Justiniano el mes siguiente, necesito hombres. Y nadie te responde. O te envía una carta y dice, pues oye, no tengo más hombres, apáñenselas como puedas. ¿Y tú qué haces al final? Desistir, ir perdiendo territorio, ¿no? Entonces, ya lo has dicho, si no tenía para pagar a los propios hombres que conquistaron África, que iba a tener, es que estaba arruinado el imperio. Si yo sé que es una pata para adelante. O sea, yo la única cosa que digo, que creo que estaba en el ADN Justiniano, la renovatio, y se le vino, que tampoco lo sabemos, Sergio, que todo es hablar. Sí, que a lo mejor fue en ese momento cuando tocaba hacerlo, que en otro momento no era posible, y él vio la oportunidad y dijo, pues me lanzo, ¿no? Pero fue un sueño como un poco complicado, ¿no? Tú que has estudiado mucho al personaje, ¿no? Yo conozco en esta época, ¿no? Pero ¿por qué pagó la paz con los asáridas? Pues porque vería que no podría ganar, porque si no...
O para centrarse en hacer su sueño, ¿no? Es decir, para centrarme en irme para Occidente necesito tener la frontera oriental tranquila, ¿no? Aunque, claro, le salió un poco rana el asunto, ¿no? Porque hombre, paz eterna que duró 10 años. Sí. Lo justo para conquistar el norte de África e Italia, ¿no? Y en ese momento a lo mejor pensaba, hostia, pues no me están yendo nada mal las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido peste, si todos hubiesen sumado las filas de Belisario? Si Belisario, como dice aquí también nuestro compañero, nuestro amigo Pablo, hubiese estado en todas partes, porque claro, no podía estar en todas las fronteras, ¿no? Pues si hubiese podido estar en todas las fronteras, si hubiese ido de una tras otra, hubiese ganado, hubiese pasado, toda la gente lo hubiese seguido, hubiese hecho una política conciliadora, pues oye, no está de más pensar que el Imperio Romano de Oriente, ¿cómo le llamaríamos? Nuevo Imperio Romano. Porque ya no sería el Imperio Romano de Oriente. Ellos se llamaban romanos a sí mismos, ¿no? Pero ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo hubiese pasado eso? Ellos eran romanos, ellos se llaman romanos, era el Imperio Romano. O sea, Solimán el Magnífico, que conquistó, bueno, creo que fue su abuelo o algo así, conquistó Constantinopla. Mehmet. Se llamaba César. Correcto, esa tradición, se llamaban. O sea, el nombre de César y los Kaisers alemanes, ¿no? O sea, todo es ese imperio napoleónico, ¿no? Esa idea también de restaurar un imperio basado en el Imperio Romano también, ¿no? No creo que haya ningún documento en lo que nosotros llamamos, creo que mejor nosotros, Imperio Romano de Oriente, que diga Imperio Romano de Oriente. No. Para ellos eran el Imperio Romano, la parte que quedaba del Imperio Romano. Pero si hubiese añadido el imperio las partes que quedaban y hubiese reestructurado, hubiese rehecho el imperio Justiniano y hubiese obtenido sus grandes territorios perdidos, nuevo imperio romano, el gran imperio romano, el imperio galáctico. Pero ¿cómo se diría en griego eso? Porque habría que decirlo en griego. Claro. No sé griego. Justiniano también todavía hablaba en latín, ¿no? O sea, que yo creo que hubiese... Pero oye, os leemos, dejadnoslo en comentarios también. ¿Cómo hubieseis creído que se hubiese llamado ese nuevo imperio romano de haber existido, ¿no? O explicadnos también en comentarios cómo creéis que hubiese sido, ¿no? Cómo se hubiese estructurado este gran imperio, ¿no? Yo qué sé, latín en todas partes, griego en todas partes, todo volvemos al politeísmo todo de basílicas por toda parte, afuera el arrianismo, no queremos arrianos, muerte a los arrianos, ¿no? Llevábamos ya 200 años con diferentes tipos de cristianismo, ¿no? Pero es muy curioso eso que has dicho ahora de arrianos y tal, ¿no? Al final, los godos también dejaron de serlo para hacerse un poco más romanos. Es curioso, o sea, que todavía Roma sí que había desaparecido como el imperio, pero todavía estaba el corazón de mucha gente. O sea, era muy importante, era una referencia. Creo que Leovigildo, en su conquista de los territorios romanos, cuando él subió al poder y tal, creo que, no sé si fue Leovigildo o fue su hijo, pero se seguían llamando Rex Romanorum. O sea, que era el rey de los romanos. O sea, que él era consciente de que el latín, de que la esencia de la tradición romana, todo ese sustrato, era muy importante para ellos. Ellos vestían, los reyes visigodos, vestían con la púrpura del emperador romano. O sea, ellos se querían asemejar al emperador romano porque Roma era la luz, era todo, ¿no? Era como la tradición, como la costumbre. O sea, lo llevaban impregnado en su propio ADN, ¿no? Pese a que fueran visigodos. Habían estado muchos años, muchas décadas, muchos siglos bajo la órbita de esos foedus y en contacto estrecho con los propios romanos, o sea, que tanto los ostrogodos como los vándalos, como los érulos, como todas esas tribus germanas que formaban parte de los ejércitos romanos de Oriente, porque los ejércitos romanos de Justiniano y Belisario estaban integrados por mucha gente de pueblos germánicos y de pueblos de las estepas. O sea que esa gente sí o sí estaba romanizada. Además, en esta época, también lo cuentas tú en tus libros, creo, todos estos reyes, cuando conquistaban un territorio y hacían un reino nuevo, para hacerlo legítimo, iban a decírselo al emperador de Oriente, para que el emperador de Oriente les dijera, sí, sí, este territorio son tuyos. O sea, es como si los territorios pertenecieran a Roma y Roma los cediera a estos nuevos reinos, ¿no? Esta era la visión que tenían, por ejemplo, los godos mismos, o los otros godos. O sea, le pedían, creo que se cambió hasta el apellido, creo que se puso hasta Flavio. O sea, Roma mandaba mucho. Sí, los reyes godos eran Flavio, se ponían Flavio del nombre de praenomen, ¿no? Y hay un dato muy curioso que me lo explicó en su día, no sé quién me lo dijo, pero que en el siglo XIII, en el siglo XIV, siglo XV, cuando los reyes católicos poseían el título
de reyes de Constantinopla, de emperadores de Roma, ¿vale? De emperadores de Constantinopla, o sea, eran herederos de la tradición romana, los reyes católicos, imaginaos, ¿eh? Hasta qué punto llega ese sustrato latino-heleno, ¿no? Esa tradición romana, arcaica, en la cual pues todo el mundo se quería fijar, y es que todos somos romanos, y lo dice la Constitutio Antoniniana, que todavía no está derogada, que el otro día lo leía, ¿no? Que somos todavía romanos porque el edicto de Caracalla, que concedía la ciudadanía a todos los hombres y mujeres que vivieran dentro de las fronteras del Imperio Romano, todavía no se ha derogado. Entonces, seguimos siendo romanos, y lo seguimos en ADN y en documento oficial. Sí, no todo lo que hizo Caracalla fue malo. O sea, esto fue bueno, lo demás no, pero esto fue bueno. Sí, es claro, había que ver también la visión del mundo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, todos estos reyes entendían que esos territorios eran de Roma y les pedían, no te diría si no permiso, pero seguramente sería sencillamente un rito, ¿no? Tampoco el emperador de Roma de Oriente tampoco iba a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, él también haría el rito y decía, yo te doy permiso para gestionar estas tierras que son romanas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero si hubiera tenido fuerza, yo creo importante, el mundo hubiera cambiado por esto, porque, claro, todas esas nuevas tribus, francos, alanos, anglos, sajones, no hubieran, y por ejemplo, a través de Oriente, la caída del imperio sasánida por este nuevo imperio árabe, esto hubiera sido muy difícil que hubiera sucedido, ¿eh? Sí, sí, nos dice Terreta aquí que él no ve posible lo del tema de que se hablaba griego en la parte occidental porque estaba la presencia o la figura de ese papa, ¿no? Pero bueno, si el papa de Roma hubiese sucumbido a los deseos del emperador de Oriente, que hubiese sido el emperador de la nueva Roma, ¿no? De esa nueva reestructuración, ese papa de Roma hubiese sido un títere en manos también del propio emperador o del patriarca de Constantinopla, ¿no? Entonces, a lo mejor no hubiese existido esa herejía, ese cisma, ¿no? En la Iglesia, no hubiese habido ortodoxos y católicos, sino que hubiesen sido todos unos, ¿no? Según la Iglesia ortodoxa oficial de la rama de Constantinopla, ¿no? Entonces, quizá hubiese pasado eso. Es que es tan difícil saber, claro, qué hubiese ocurrido, ¿no? Pero la tradición de la Iglesia de Constantinopla sería igual de tradición que la católica, quiero decir, a nosotros, porque en este lado ha sido la católica, pero que era menos tradicional, era igual de tradicional y pasó lo griego, quiero decir. Claro. Pero que si hubiese habido una sola iglesia, si hubiese habido un solo imperio, no hubiese habido tampoco la necesidad de que hubiesen dos iglesias, ¿no? Dos ramas del propio cristianismo, ¿no? Que a lo mejor simplemente la ortodoxa se hubiese acabado imponiendo por cuestión de que era la que traía la fuerza o la potencia dominante, que era la que era la conquistadora, ¿no? Entonces, quizá sí que se hubiese acabado hablando en griego. O quizá, como dice Terreta, pues eso no hubiese ocurrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hemos dado aquí nuestra opinión. Hemos intentado dilatar un poco el proceso de esta ucronía que creo que era interesante cuando la propusimos, decir, hostia, pues puede ser interesante hablar de este tema, ¿no? Hemos hablado de recordar de Alejandro Magno, de Aníbal si hubiese conquistado Roma, y tenemos más ucronías hechas por ahí que están por llegar, no os preocupéis que saldrán, que están también ahí programadas. No me acuerdo cuáles son, Sergio. Sorpresas. Yo quiero sorprender a nuestros videoyentes exactamente igual que tú me sorprendes a mí. Tú me mandas el mensaje y te vas a hablar sobre esto. Y ya está. Que ya está bien. Porque además, adaptarse, hay que saber adaptarse también. No todo puede estar planificado, Sergio. Perfecto. Pues oye, yo creo que con estos 45 minutos que llevamos de directo, 48 ya, hemos pasado los 45. Yo creo que ha sido suficiente. Yo creo que hemos cumplido con creces el objetivo de hoy. Primero era reaparecer ante vosotros, deciros que estamos todavía vivos, aunque parezca que no descanso tanto por la paternidad, pero oye, que todo esto es un proceso el cual superaré, porque me he enfrentado a cosas peores en esta vida y he salido, o sea que estoy aquí. Entonces, no os preocupéis que el canal seguirá dando caña, que seguiremos subiendo vídeos, que hay mucho material programado para este verano, no os preocupéis, nosotros nos iremos de vacaciones, haremos nuestras cosas, pero Ángel y yo hemos hecho los deberes y os hemos dejado vídeo. No sé si uno al mes o cada 15 días tendréis vídeos, irán saliendo material y ahora que tenemos un poquito más de tiempo, pues seguiremos grabando cosas para que vayan saliendo. He visto que se ha unido aquí al directo Maribel Bofí,
darle saludos y decirle que su nieta nació el mismo día que mi hijo, o sea que son los dos del 11 de junio, o sea que hay que concertar ya ese matrimonio, Maribel, hay que hacer aquí un matrimonio de conveniencia y hay que unir las dos gens, ¿vale? O sea que ya hablaremos de la siempre estáis pensando en estas cosas, los patricios, los plebeyos no tenemos esta prisa. Vale, pues lo hacemos así. Chicos, un placer. Muchas gracias por haber estado en el directo de esta tarde. Le recordamos a Carlos Trocirate que se persone, que dé señales de vida, si no lo daremos por missing action, ¿vale? Como desaparecido en combate, y pasaremos a Juan Delgado Molina, que es el sustituto, que es el reserva. O sea, que si Carlos Trocirate no nos dice nada en estos próximos 15 días, Juan Delgado Molina, en el próximo directo, cuando tengamos otro vídeo, o a través de la comunidad de YouTube, ya nos pondremos en contacto contigo para que nos des tus datos, ¿vale? Y Ángel, ¿algo más que decir antes de despedirte? No, yo siempre ya vamos a decir que se suscriban a nuestros canales, en tu caso en Sergio Alejo Gómez en YouTube y en mi caso Lignum en Roma en iVox, que hay que hacer promoción también. Correcto, ya sabéis que tenéis nuestros libros también para este veranito, veranito en la playa, en la montaña, donde lo paséis, y qué mejor que acompañados de una buena lectura. Tenéis toda la saga de Lignum en Roma, tenéis las crónicas romanas de Ángel Portillo con sus tres libros, tenéis allí una cantidad de material inmenso, tenéis la trilogía, la pentalogía, es decir, ya de las crónicas de Teobaldo Nerva, la trilogía de Renovatio Imperi, o sea, pasados por nuestras redes, pasad por Amazon y ahí encontraréis todos nuestros libros y descargároslos y comprarlos y disfrutar, tanto en papel como en digital. O sea, más fácil nos lo podemos poner. Sed felices, disfrutad mucho de este veranito y nos seguimos viendo por aquí. Cuidaos mucho, calamares. Un octobrazo, como dice Ángel. Un octobrazo. Hasta luego. Vola d'aquila legionum, legio eterna.